libertad y la busco en la profundidad. Las arenas movedizas del tiempo parecen querérmela quitar, pero insisto y la busco con dignidad. La libertad se ha exiliado en campamentos de refugiados. En el desierto anhelada se mantiene esperanzada. Brilla su mirada al sol y entre nubes de polvo sahariano busca salida sin ver que la vida la abandona y que el abandono será su rutina. Si no abandona esta vida será su verdadera ruina. Por todos se siente olvidada, la libertad se siente ultrajada, sin ánimos y pisoteada, en el Sáhara está refugiada. De vez en cuando, más o menos cada año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace algún informe, algún paripé, para revisar la situación del Sáhara. Una situación colonial de invasión de un país con el apoyo de una dictadura moribunda, como era la dictadura del general Franco, que entregó atado de pies y manos a este país hermano, que recibe todos los años también y desde hace muchísimo tiempo a cientos de saharauis que vienen aquí exiliados porque no pueden desarrollar una actividad vital normal en su propio país. Ahora se ha realizado una película muy importante que va a ser estrenada primero mañana en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente exhibida en el Festival Internacional de Cine del Sáhara. Es Raíces y Clamor y están aquí con nosotros su directora, su realizador, es Baba Amaida y Saad Jebur, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Más o menos. Bueno, pero muy bien, muy bien. Bueno, el primero os quiero preguntar, bueno, Baba es saharaui y Saad es marroquí, ¿no? Sí, efectivamente. Serían un poco representantes de los dos países ahora mismo en contienda. ¿Y cómo es posible que os hayáis unido en este proyecto? Pues básicamente ha sido una colaboración pues, entre personas sin mirar ni nacionalidad, ni origen político, ni ideología religiosa, ni nada, sino ha sido una colaboración entre personas. Ha sido un proyecto entre profesionales, ¿no? Yo creo. Ante todo está la profesionalidad. Y bueno, yo estoy estudiando periodismo, él estudia comunicación audiovisual y la verdad que me ha complementado mucho en este proyecto. Y ha aportado muchísimo como experto en la materia para la realización del documental, ¿no? Bueno, ¿estás de acuerdo en lo que he dicho en la presentación de la película y del proyecto? Bueno, es un documental, pero bueno, que también puede, o sea, también puede ser considerado como una película, sí. Bueno, ¿cómo surgió la idea y qué es lo que va a ver la gente que vea este documental? Bueno, la idea surgió pues como un trabajo voluntario de una asignatura. Yo estoy cursando periodismo y bueno, tenía una asignatura de audiovisual, ¿no? Multimedia. Entonces, bueno, pues le propuse al profesor hacer un trabajo voluntario que tratara el tema del Sáhara, de mi pueblo. Y bueno, y rebuscando y buscando entre los temas que podría abordar, ¿no? Porque es un tema que da mucho que hablar, entonces bueno, pues decidí centrarme en un rango, ¿no? De la población, en un rango al que yo estoy más identificada, ¿no? Más cercana incluso, entonces bueno, pues decidí hacerlo sobre estudiantes saharauis que estamos aquí en España. ¿Cuál es la problemática que tiene un estudiante saharaui? Luego vamos a hablar de estudiantes. ¿Cuál es la problemática específica de los estudiantes saharauis? Yo creo principalmente el tener que salir de los campamentos de refugiados o el tener que salir de los territorios ocupados del Sahara Occidental y venir aquí, ¿no? Venir aquí pues, y siempre preguntarte, hacerse, ¿no? Siempre muchas preguntas, ¿no? Del por qué, ¿no? El por qué vivimos en unos campamentos de refugiados, por qué estamos viviendo en unos territorios ocupados y por qué tenemos que estar aquí en unas condiciones
sobre todo familiares, muy complicadas, ¿no? Porque nos separamos de nuestros padres desde muy pequeños y entonces, bueno, pues en Raíces y Clamor tratamos este tema de añorancia, de arraigo de los estudiantes, ¿no? Porque pase el tiempo que pase, siempre, siempre vuelven. Bueno, Sad, tú como marroquí, en la realización de esta película, de este documental, ¿qué has aprendido? ¿Te ha descubierto cosas que tú, por ejemplo, desconocías? Claro que sí, porque no solo a la hora de realizar, porque Baba y yo somos amigos y bueno, pues hemos, o sea, yo le pregunté porque realmente el tema de la causa saharaui es un tema que desconozco, entonces, o sea, entonces hablamos ella y yo y bueno, pues me fue contando, luego también yo fui investigando, entonces me fui enterando más de la situación. Y bueno, mi colaboración en el proyecto ha sido, pues, básicamente me aportó ya no solo a nivel audiovisual, sino también a nivel histórico, porque he aprendido cosas que antes desconocía por completo. Bueno, comentaba al principio que ahora hay una nueva valoración en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la causa saharaui. Bueno, ha habido... Parece que por primera vez han ido a ver in situ lo que está pasando allí. ¿Qué esperas de todo esto? Pues yo espero que de una vez por todas la misión de referéndum del Sahara Occidental, en el Sahara Occidental, que vigile, ¿no?, el cumplimiento de los derechos humanos, que vigile si realmente se están respetando los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, incluso si quieren, incluso en los campamentos de refugiados, ¿no? Y que se ponga fin, ¿no?, a esta grandes violaciones de derechos humanos continuas que sufre la población saharaui en los territorios ocupados. Yo creo que ya en pleno 2014 ya es hora, ¿no?, de que la MINURSO lo vigile y que por fin, pues, que se celebre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Siguiendo las propias resoluciones de Naciones Unidas, ¿no?, que se violan de una manera sistemática, ¿no?, se vienen violando de una manera sistemática en vuestro caso. Bueno, y el apoyo de la ciudadanía española, ¿cómo la valoras? Muchísimo, muchísimo. Como saharauis, pues yo creo que aquí en España hay un movimiento muy solidario, ¿no?, hay un movimiento muy grande de solidaridad afín y que apoya a mi pueblo. Y aunque es cierto que luego, bueno, los diferentes gobiernos españoles no han hecho nada, los gobiernos han dado la espalda, nos han traicionado y no han hecho absolutamente nada para resolver este conflicto. No, es que ya da igual, tanto de un lado como de otro, tanto PP como PSOE, sinceramente ya no esperamos nada, ¿no? Pero sí que hay un gran apoyo por parte de la ciudadanía española y hay un gran movimiento solidario en España. Eso sí que se valora. Bueno, ahora vais a ir al Festival Internacional del Sáhara de Cine. Ya son 11 ediciones, ¿no?, las que tiene, sí, el festival, que es se hace en Yala, ¿no? Dakhla. En Dakhla. Perdona mi pronunciación. Pero que es un festival que cada vez tiene apoyo. Bueno, importantes cineastas, sí, de todo el mundo acuden ahí. No solo porque es un encuentro importante de cineastas, sino también porque es una muestra, ¿no?, de apoyar al Sáhara, ¿no?, al pueblo saharaui. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a través del cine... ¿Tú vas a ir, Sal? Hombre, claro que sí. Hombre, el cine es una herramienta para comunicar que tiene un poder muy grande, ya que es como la fuente más completa para llegar a transmitir algo, ya que el cine no es solo imagen, sino es música también, es algo que engloba muchas formas de comunicar y entonces es como un canal de comunicación muy, muy eficaz y también que llega mejor a las personas, o sea, que se habla de tú a tú en el cine. Oye, ¿cómo habéis conseguido hacer la película? Porque una película, nosotros sabemos aquí que estamos en Teleca, que mover cualquier cosa cuesta dinero, ¿no?
y hacer una película, pues exactamente lo mismo. Así que, ¿qué recursos habéis utilizado, habéis empleado, ¿no? Y yo creo que principalmente los recursos, ¿no? Humanos, ¿no? El buscar, bueno, pues el trabajar muy duro, muy duro. Hemos trabajado muchísimo. Además, todo hay que decir que ha sido por un mes y medio. Todo lo hemos comenzado, incluso algunos rodajes a partir de febrero. Y aparte de trabajar muy duro y tener ganas, ¿no? de llevarlo a cabo, los otros obstáculos pues hemos podido ir cubriéndolos, ¿no? Poco a poco. También es cierto que hemos contado con el apoyo de la Complutense, de la universidad, en especial modo de la Facultad de Ciencia de la Información, de la plataforma de divulgación científica de la UCM, y también pues hemos encontrado un productor que, bueno, pues que en caso de gastos como ahora el viaje, por ejemplo, a los campamentos de refugiados o cualquier tipo de gastos material que teníamos, pues lo ha cubierto, ¿no? Este productor, Nicolás Calvo, que pertenece a una organización, es miembro de una organización, Dajla.org, que trabaja en los campamentos de refugiados. Oye, pues muy bien, os deseo mucho éxito, es decir, que podáis mostrar esta realidad que es importante. Es decir, ¿cuántos jóvenes saharauis, estudiantes, están viviendo ahora mismo en España? Muchísimos. Muchísimos, me puedo contar por miles, ¿no? Hablamos. Sí, nosotros en el documental solo tratamos 10 jóvenes, ¿no? 10 jóvenes, e intentamos más o menos a través de voces de jóvenes transmitir pues el mensaje, la situación del pueblo saharaui, un mensaje muy humano, ¿no? Yo creo, no tanto, no el típico mensaje, ¿no? Ni de pena, ni de sino un mensaje fuerte, ¿no? Queremos transmitir en este documental un mensaje fuerte, un mensaje de esperanza, un mensaje de juventud formada y un mensaje de futuro, ¿no? Ya que somos el futuro del Sahara Occidental. Pues con este futuro del Sahara Occidental, seguro que es que futuro ilusionante, ¿no? Que es el futuro de la libertad, de la independencia, de la soberanía. Hay importantes recursos energéticos y de todo tipo en el Sáhara y que corresponden a un pueblo, son de un pueblo que ahora mismo pues está cautivo entre los campamentos, en el exilio, y que España tiene una responsabilidad muy importante en toda esta situación. Una situación heredada de una dictadura, como la dictadura de Franco, que les entregó atados de pies y manos a otro país, en este caso a Marruecos. Bueno, nosotros vamos a seguir y ahora seguimos con el siguiente tema.